Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy el programa está de gala, está aquí con nosotros, bueno, Enrique Ramón, él es director general del grupo muy importante de panaderías La Artesa. Bueno, pues toda esta plática, que además de todo va a ser una saga de cinco programas, vamos a enfocarnos un poquito, no solamente a la historia del pan y en los maridajes de los diferentes panes con el vino, que además yo creo que es un tema, bueno, pues místico incluso, ¿no? Yo creo que es el maridaje más antiguo del mundo, porque bien es sabido que, bueno, el pan es el producto comercial o de producción más antiguo del mundo, pero el vino tampoco se queda muy atrás, al igual que el aceite de oliva. Entonces, estos productos tienen una magia, una mística que ha hecho, bueno, pues que la unión de estos sea verdaderamente, bueno, pues muy atractiva. Pero, Enrique, platícanos un poco, ¿cómo nace La Artesa? Mira, La Artesa pertenece a una empresa que se llama Grupo Pavisano. Nosotros nacemos en 1986 con panaderías tradicionales, en esto se llamaba Trigal, a lo mejor alguna gente se acuerda, claro, donde eran las panaderías tradicionales, que hoy siguen existiendo algunas, creo que en vías de extinción, y así nacemos. Y vamos creciendo en ese modelo, pero en el tiempo nos cambiamos hacia fábricas de pan. Básicamente, lo que hicimos fue tener rutas de distribución. Nosotros tenemos un área hoy que le vende producto terminado a tienditas, misceláneas, comedores industriales y demás. Y luego, que ahora voy a platicar por qué, desarrollamos todo el concepto de La Artesa, que son nuestras tiendas de venta al público y franquicias de venta al público. Y además tenemos un área de venta institucional donde le vendemos a otras cadenas de autoservicios productos básicamente congelados, de congelado retail, etcétera, que ahora platicaremos. Y estamos con nuevas cosas. Además de una gran variedad de productos nuevos que hemos desarrollado. Yo brevemente podría dividir la historia en dos. La historia en dos la puedo dividir en donde nosotros lo que hicimos hasta 1995-94 fue reaccionar a los cambios del mercado, en donde veíamos que la gente ya no iba a las panaderías a comprar, sino que la gente compraban en las tienditas, misceláneas, y entonces vamos a venderles y demás. Pero más o menos en esas fechas, 1995, yo dije, este negocio, en vez de reaccionar, tiene que ver para dónde van las cosas. Entonces hice un cambio de filosofía total en términos de decir, ya no vamos a estar reaccionando a lo que está pasando, sino que vamos a buscar cuál es el futuro y en dónde está. Y entonces empezamos a plantearnos la necesidad y ver en dónde estaban esas tecnologías, 96, 97... y entonces empezamos a desarrollar procesos de fabricación en combinación con gente en Europa, que fuimos a verlos, y empezamos a fabricar producto congelado, digamos, que el tema del congelado no es que sí es muy importante, y ahora les voy a platicar por qué, pero sobre todo era una nueva forma de fabricar y de comercializar, una forma diferente a lo tradicional. Fui a todos los autoservicios en México, todo el mundo me dio las gracias, me dijo que no era el momento, porque así nace La Artesa, y de veras entonces dije, bueno, este es el futuro, vamos a abrir tiendas propias. Nosotros empezamos a abrir tiendas propias y luego concesiones y luego franquicias, y bueno, en eso estamos. Ya en este proceso, 2-3 años después, también ellos dijeron, sí es cierto, tenía razón, sí es el futuro. ¿Cuántas franquicias existen? Tenemos 27 tiendas hoy con la marca La Artesa, pero además le vendemos a mucha gente que revende el producto en sus negocios con el mismo concepto de La Artesa, pero que utilizan su marca pues por cuestiones comerciales, ¿no? Te puedo decir Garcés en Toluca, cosas de ese tipo, que tienen 12 o 14 puntos de venta donde están nuestros productos, ¿no? Pero con nuestra marca y todo lo que es la franquicia, 27 puntos de venta, donde tú vas a poder comprar en el congelador, que además eso, bueno, nosotros hoy lo usamos como para hacerlo, transportarlo y venderlo recién horneado, ya lo platicaremos más a fondo, en nuestras tiendas o a nuestros clientes,
Pero ahora estamos entrando también a la parte de retail, en donde tú vas a poder comprar en el autoservicio o con nosotros. ¿Los bolillos congelados? El bolillo precocido congelado, y entonces los tienes en tu casa y lo terminas de hornear en tu casa. Claro, entonces, para una cena que tengas esta parte que tú dices que cada vez es mucho más especializado, ¿no? O hoy en la noche yo lo hago, sí, en mi casa. Claro. Si me reclaman cuando no llevo. Porque de repente llega mi hijo y dice, es que se me antoja una torta compuesta, ¿no? Claro. Ay, es que no compraron hoy. No, sácala del congelador, déjala ahí 7 minutos, métela 3 minutos al horno y prepárate la torta más deliciosa que te has comido. Recién horneada, bueno, mejor imposible, ¿estás de acuerdo, no? Ahora sí que nosotros tenemos un eslogan que se llama de nuestro horno a su mesa. Este ya va a ser de tu horno a tu mesa. A tu mesa, es correcto. Oye, vamos a irnos a un corte. Enrique, estás, la verdad, muy interesante. Vamos a continuar pues un poquito con el tema de cómo ves tú a futuro el mercado del pan en México y en Puebla. Amigos, no le vayan a cambiar, vamos a continuar, vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias.